Señor, abre mis labios. Escucha,
sacaréis aguas con gozo. Señor nos alimentó.
Si Cristo está en vosotros, aunque vuestro cuerpo haya muerto por causa del pecado, el Espíritu tiene vida por la justificación. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en vosotros. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Oremos confiados a Dios Padre, que quiso que Cristo fuera la primicia de la resurrección de los hombres, y aclamémoslo diciendo que el Señor Jesús
sea nuestra vida. Que el Señor Jesús sea nuestra vida. Tú, que por la columna de fuego iluminaste a tu pueblo en el desierto, ilumina hoy con la resurrección de Cristo el día que empezamos. Que el Señor Jesús sea nuestra vida. Tú, que por la voz de Moisés adoctrinaste a tu pueblo en el Sinaí, haz que Cristo, por su resurrección, sea hoy palabra de vida para nosotros. Que el Señor Jesús sea nuestra vida. Tú, que con el maná alimentaste a tu pueblo peregrino en el desierto, haz que Cristo, por su resurrección, sea durante este día nuestro pan de vida. Que el Señor Jesús sea nuestra vida. Tú, que por el agua de la roca diste de beber a tu pueblo en el desierto, por la resurrección de tu Hijo, danos hoy parte en tu espíritu de vida. Que el Señor Jesús sea nuestra vida. Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios, por eso nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios todopoderoso y eterno, que suscitaste a San Atanasio como preclaro defensor de la divinidad de tu Hijo, haz que nosotros, iluminados por sus enseñanzas y ayudados por sus ejemplos, crezcamos en tu conocimiento y en tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos. Dios nuestro, que diste el Espíritu Santo a tus apóstoles cuando oraban juntamente con María, la Madre de Jesús, concédenos por intercesión de ella servirte con toda fidelidad y difundir con la palabra y el ejemplo la gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Damos la bienvenida a nuestros hermanos peregrinos en esta peregrinación 36ª de Santa Cruz, Quechulac, Puebla. Sean bienvenidos. También ponemos en el altar del Señor sus intenciones, sus necesidades, su petición de nuevas bendiciones. También pedimos de manera particular por la paz en el mundo, particularmente por nuestros hermanos de Venezuela. Pedimos, como todos los jueves, por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Pedimos al Señor que también nos dé la perseverancia a todos los que ya estamos en el ministerio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Con humildad delante de Dios reconocemos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que suscitaste al obispo San Atanasio como insigne defensor de la divinidad de tu Hijo, concédenos bondadoso que, alegres por su protección y por sus enseñanzas, crezcamos continuamente en tu conocimiento y tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los guardias condujeron a los apóstoles ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote los reprendió diciéndoles: les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron: primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte, colgándolo de la cruz. A la mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador, para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto, y también lo es el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que lo obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron matarlos. Palabra de Dios. Prueba y verás qué bueno es el Señor.
dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Aleluya. En contra del malvado está el Señor para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha en cambio al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Aleluya. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas a tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios lo libra. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. El que viene de lo alto está por encima de todos. Pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla la palabra de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor.
Nuevamente, bienvenidos a nuestros hermanos peregrinos de Santa Cruz Quechulac, Puebla. Que Dios bendiga su esfuerzo por venir a presentarse ante nuestra Madre Santísima de Guadalupe, traer a sus pies todas sus intenciones, necesidades y sobre todo esa acción de gracias por tantos beneficios seguramente recibidos, y pidiendo por todos aquellos que no han podido venir o que su fe se está enfriando y no han participado en esta peregrinación, pidiendo también por sus difuntos, también pidiendo de manera especial por sus enfermos. El día de hoy, 2 de mayo, la Iglesia celebra esta memoria de San Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia, un obispo de Alejandría que vivió en el siglo IV y que es muy famoso porque defendió realmente con todo su corazón aquello que definió el Concilio de Nicea: la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, que en aquel momento, por una confusión generalizada en la Iglesia, algunos no comprendían adecuadamente y llegaban al grado de negar esa divinidad. Esa lucha por la fe le costó muchas tribulaciones, entre otras, haber sido desterrado diversas veces, por lo menos 5 veces. Él sufrió por la fe, y aquí viene nuestra pregunta: ¿qué tan importante es la fe? Porque a veces se piensa que algunas disquisiciones en torno a la fe podrían ser meramente secundarias y que en algún momento los discursos se han apasionado, pero la fe es sumamente importante. Tenemos esa jaculatoria hermosísima: Santa María de Guadalupe, salva nuestra patria y conserva y aumenta nuestra fe. Y la Virgen Santísima de Guadalupe sabe que es el don precioso de la fe y que por intercesión de ella en México lo hemos conservado a pesar de diversas tribulaciones y persecuciones. Se nos recuerda desde el Concilio de Trento que la raíz de la salvación es la fe. Se comienza por la fe, un don de la gracia que se nos ofrece a todos, pero que no todos la aceptan o no todos la aceptan al mismo tiempo y la van recibiendo a lo largo de su vida como un descubrimiento, como un regalo de Dios. Aquella persona que no tiene fe no puede ser feliz, en el sentido de que piensa que todo en la vida se va a terminar con la muerte. Y precisamente ahora que estamos en el tiempo pascual, se nos recuerda que el gran mensaje, la gran alegría que tenemos profunda, es la resurrección de Cristo, el vencedor de la muerte, el que nos ofrece la verdadera vida. Por eso es muy importante que nos instruyamos en nuestra fe, que la fortalezcamos. Cada uno de nosotros, cuando hemos sido bautizados, la Iglesia pide que tengamos, además de ser presentados por nuestros papás, que tengamos unos padrinos y que papás y padrinos se comprometan a educar en la fe a aquel que se va a bautizar. Y antes de recibir el gran sacramento del bautismo, se pide hacer la profesión de fe. Esa fe que nos lleva a Cristo.
En los Hechos de los Apóstoles hemos escuchado en la primera lectura, capítulo 5, cómo en el Sanedrín el sumo sacerdote reprende a los apóstoles: les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. No querían que el nombre de Jesús se pronunciara. Y los apóstoles en general eran judíos, eran obedientes al sumo sacerdote y a las autoridades de aquel momento. Pero ante esa prohibición de predicar a Jesús, Pedro y los demás apóstoles dicen esto hermosísimo y profundo: primero tenemos que obedecer a Dios y luego a los hombres. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. La obediencia en la fe, un tema muy importante que alimenta nuestra espiritualidad. Obedecer en la fe a Jesús, obedecer su evangelio. Dicen después los apóstoles, contrario a lo que les decían, no queremos oír de Jesús, pues ellos proclaman: el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte. No les estaban reprochando, no les estaban, decimos en México, echando pleito, no, sino les estaban diciendo lo que era la verdad: ustedes le dieron muerte, pero no se preocupen, hermanos, a través de eso nos ha venido la salvación, a través de la muerte de Jesús, porque el Dios de nuestros padres lo ha resucitado. La buena noticia, el evangelio, la buena nueva. Jesús murió por nuestros pecados, pero ha sido resucitado por el Dios de nuestros padres. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Y después van a reafirmar con su propia vida, así como lo hizo el obispo San Atanasio, la fe. Nosotros somos testigos de todo esto, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen. Nuevamente la respuesta, la obediencia en la fe. Y termina este fragmento que hemos escuchado: esta respuesta los exasperó y decidieron matarlos. Desde allí va a comenzar la historia de la iglesia, donde por la fe se muere, se atestigua la fe, los mártires. Mártir quiere decir testigo, aquel que atestigua la fe aún con su propia vida. ¿Qué pasado tan glorioso tenemos nosotros en nuestro México con aquella persecución que cobró tantas vidas y también hizo muchos mártires, porque México prefirió la fe? Es una gracia de Dios que Él nos ha concedido. Prefirió permanecer en la fe y permanecer firme en medio de la persecución. En cierta manera somos hijos de aquellos mártires que fueron perseguidos por su fe en Cristo. En el Salmo dijimos: haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, del Salmo 33. Y precisamente la prueba está en acercarse a Cristo, que es el centro de nuestra fe. Aquel que ha vencido la muerte nos ofrece la resurrección. En la antífona, la aclamación antes del Evangelio, hemos dicho, citando a Juan 20:29, Tomás, tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haberme visto. Ahí está la fe de todos nosotros, la fe de la iglesia. Sin haber visto a Cristo, creemos en el testimonio de aquellos que han dado su vida por la fe.
desde los apóstoles hasta llegar a nuestros hermanos cristeros. Dichosos nosotros si creemos en Cristo sin haber visto. Hemos visto a través de los ojos precisamente de la fe y hemos recibido el Evangelio y creemos en Jesús. El Evangelio, capítulo 3 de San Juan, nos dice claramente Jesús: el que viene de lo alto, Jesús, está por encima de todos. Es lo que defendía San Atanasio. Jesús es Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, Hijo del Padre, desde toda la eternidad. El que viene de lo alto está por encima de todos. Y dice: da testimonio de lo que ha visto y oído. Por eso decían los judíos, quedaban admirados de la predicación de Jesús: predica y habla como quien tiene autoridad. La autoridad de Él ser testigo directísimo, porque Él procede del Padre. Da testimonio de lo que ha visto y oído. Directamente ese testimonio de esa vida divina que tiene Jesús junto con el Padre. Y dice: aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su Espíritu, la plenitud de la divinidad que habita en Jesús. Y finalmente dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en Cristo tiene vida eterna. Evangelii Nuntiandi, este documento del Papa Pablo VI, nos recordaba que el centro de la evangelización es predicar a Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, que ha muerto, ha padecido, ha muerto y ha resucitado por nuestra salvación, y solo en su nombre se nos ofrece el perdón de los pecados. Pidamos, hermanos, a Jesús que esta buena nueva, este evangelio, este querigma, sea el centro de nuestro gozo pascual, que nos gocemos verdaderamente en ser creyentes en Cristo y que con ese gozo transmitamos la fe por intercesión de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Nos ponemos de pie. Encomendemos, hermanos, a Cristo nuestro mediador, sentado a la derecha del Padre, los deseos y las necesidades de todos los hombres. A cada petición diremos: te rogamos, óyenos. Para que los obispos, presbíteros y todos los que tienen la misión de anunciar la palabra de Dios vivan sumergidos en su contemplación y dejen guiar y se dejen guiar por esta misma palabra que anuncian a sus hermanos. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que cuantos buscan sinceramente el camino de la verdad descubran en Jesucristo, presente y operante en la Iglesia, al Dios por el que suspiran. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que los que en medio de sus pruebas se sienten descorazonados descubran la fuerza de Cristo viviente y vean iluminado su camino. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que nuestros familiares y amigos difuntos participen de la gloria del Señor resucitado. Oremos. Te rogamos, óyenos. Unámonos a la oración de nuestros hermanos peregrinos en su 36 venida aquí a la Santísima Virgen a darle gracias, de Santa Cruz, Quechuluac, Puebla. Oremos. Te rogamos, óyenos. Señor Jesucristo, tú que has recibido pleno poder en el cielo y en la tierra, manifiesta tu omnipotencia escuchando nuestras peticiones, tú que vives y reinas, inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de San Atanasio, y ya que profesamos su misma fe incontaminada, haz que el testimonio que damos de tu verdad nos sirva para la salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Atanasio, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos,
sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, nos atrevemos a decir la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con en la alegría de Jesús resucitado, dense fraternalmente la paz. Hermanos, en medio de nosotros está Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Thank you.
Oremos. Dios Todopoderoso, a quienes confesamos firmemente, junto con San Atanasio, que tu Hijo es verdadero Dios, concédenos que este sacramento nos dé vida y nos proteja siempre por Jesucristo nuestro Señor. Como todos los jueves, hacemos nuestra procesión eucarística. No hay bendición porque es Jesús que se queda con nosotros, es como una prolongación de la Santa Misa. Al paso del Santísimo Sacramento, lo que está indicado es que nos pongamos de rodillas, a menos que tengamos un impedimento, nos debemos de poner de rodillas. Participemos con mucha alegría. Angelingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preciosi, queni mundi precium, frutus ventris generosi, presse fuligentium. Nobis natus, ex intacta virgine, et in mundo conversatus, sparso verbis semine, sui moras incolatus, miro clausit ordine. In supreme note celae, recumbens cum fratribus, observata legie plene, cibis illegalibus, civum turbe duodene, sed ad suis manibus. Verbum caro panem velo, beneficit, fitque sanguis Christi merum, et si sensus deficit, affirmandum cor sincerum, sola fide sufficit. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Amor divino, milagros.
igual, prenda de amistad, banquete al peregrino doce come, el Cordero Celestial. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecid al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Dios mío, Dios mío.